Hello, everybody. Good morning. How are you today? Welcome. Welcome to the last online session. How are you today? ¿Cómo están el día de hoy? Welcome. Welcome. Good morning, teacher. Very fine. That's great. That's great to hear. Well, farewell class today. Sorry? Farewell class today. Yes. You are in class today. That's right. We are in class. Okay. That far is away. Far away. Hello, teacher. Hi, Miguel. Welcome. How are you? Where are the other students? Yes. I don't know. I don't know where they are. I don't know where there are the other students. Chicos, si alguien de ahí tiene el celular a la mano, es que mi celular en este momento no está conectado al internet. Recordarle a los chicos de la clase, porfis. Chicos, ya vamos, ya comenzamos clase, porque a veces hay que recordarles y si no se les olvida. Ok, guys, very good. Bueno, chicos, nuestra última sesión en línea del día de hoy. Y bueno, el tiempo vuela, como les digo siempre, un nivel se pasa supremamente rápido, pero me alegra mucho que hayan llegado hasta aquí, que hayan podido perseverar, porque esto es de perseverar, chicos, ¿ok? Es importante uno vicioso, seguir, a veces uno se desanima, se desmotiva, pero siempre tener en cuenta cuál es mi meta, ¿sí? Y mi meta es aprender inglés, y en el camino hay muchos obstáculos, pero si yo tengo mi vista, mi fe puesta en la meta, yo sé que va a ser mucho más fácil mantener la motivación. Bueno, chicos, entonces el día de hoy vamos a terminar con un tema de las fechas, como vamos a decir las fechas en inglés, ¿ok? Bien, pero antes de ello, me gustaría recordarles entonces lo que estamos haciendo esta semana, esta última semanita, que bueno, ya ustedes saben que nos encontramos en la última semana. Hoy comenzó el lunes 31 de julio y se extiende hasta el Tuesday, martes 8 de agosto. ¿Listo, chicos? Entonces, de nuevo les recuerdo, estamos revisando el tercer material de estudio, This is what I do every day. Ok, recuerden que estamos, esta semana vamos a enviar la última evidencia, que se llama video presentación. Ayer les contaba que pueden hacer un video para aquellos que manejan un poco más la edición de videos más fácilmente. O si no, pueden hacerme una presentación en PowerPoint y enviarme un audio, ok, donde hacen la presentación de forma oral. Cualquiera de los dos es válido. ¿Listo, chicos? Bien. Ayer les envié para que hicieran la inscripción al nivel 2, espero que la hayan hecho, y si no, para que la hagan hoy, chicos. Hoy es el día de hacer la inscripción para que ustedes puedan continuar. ¿Listo, chicos? Recuerden que es importante que yo les recomiendo que puedan continuar rápidamente y no dejen como espacios, porque a veces cuando uno deja la rutina y ya la deja y se me olvidó el inglés. Ya la idea es que puedan ustedes continuar rápido, ¿listo? Bueno, chicos, muy bien. Bueno, entonces, esa es la información que quería darles el día de hoy. ¿Queda claro lo que estamos haciendo esta última semana? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de la evidencia, en fin, o algo en particular? Chicos, Fernando, yes. Good morning, teacher. Good morning. Paula, con respecto a la evidencia, bueno, tú has hablado sobre que hasta esta semana tenemos plazo para entregar la última evidencia. Uh-huh. Y ayer nos decías que teníamos plazo hasta el 8. Obviamente que no íbamos a dejar todo para el 8. Uh-huh. Entonces, ¿podemos hacer la evidencia en esta, o la que nos hacen falta en mi caso, en esta y en la otra semana? Recuerda que el 8 de agosto se cierran los enlaces para envío de evidencias. Sí, es correcto. Exacto, entonces solamente tienes sería hasta el martes de la otra semana. ¿Sí? Para enviarlas, es que me hacen falta dos evidencias. Puedes enviar las dos en estos días que nos quedan. Ah, ok,
Perfecto, Sí. esa era mi pregunta. O sea, hasta Ah. el martes es el plazo máximo. Exactamente, ajá. Perfecto. Ah, bueno. Listo, vale, claro Gracias, que sí. Paula. Con Thank you, mucho gusto. teacher. You're welcome, you're welcome. Sí, es decir, esta semanita que nos queda, si es, por ejemplo, hay algunos chicos que deciden enviar todas las cuatro evidencias la última semana. Lo pueden hacer, lo pueden hacer. Yo no lo recomiendo, pero lo pueden hacer, ¿listo? Entonces, lo que les haga falta, una, dos, tres o las cuatro, las pueden enviar. Lo importante es que las envíen hasta el 8 de agosto, tienen ese espacio, ¿vale? Esa fecha límite. Miguel, cuéntanos. Profesora, es que yo no entiendo qué tiene que ver el video de la presentación con el material de estudio. This is what I do every day. Ok, bueno, digamos que en este material tú estás viendo lo que es la parte del presente simple, ¿sí? Entonces, en la presentación tú tienes que hablar de las rutinas diarias que tiene, o dentro de lo que vas a hablar en ese video, hay una parte en donde tienes que hablar de las rutinas diarias de esta persona que tú escojas. Entonces ahí es donde vas a aplicar lo que viste en el material de estudio, ¿sí ves? Ya, pero o sea, es un video, o sea, el material de estudio es un video. No, no, el material de estudio es el material que tú estudias durante la última semana. De hecho, pues desde la tercera y la cuarta. Ese material de estudio abarca tercera y cuarta semana. ¿Ok? Donde tú ves donde dice componente formativo en la plataforma, ese es lo mismo, es el material de estudio. Ese es el componente formativo. Entonces tú lo estudias, lees, estudias, haces los ejercicios de práctica. Y ya luego tú haces la evidencia con el video, con las instrucciones. Ya. Sí, has revisado el componente formativo. Sí. Ok, vale. Entonces es lo mismo, sino que yo les coloco aquí material de estudio, pero es lo mismo que decir el componente formativo, es lo mismo. ¿Vale? Bueno, Entonces, profe. recuerda que en el video presentación, ¿qué tienes que hacer? Tienes que escoger una persona, sea familiar o sea amigo, lo que tú desees, y vas a hablar de esa persona. Vas a incluir la información personal, cómo se llama, de dónde es, cuántos años tiene, a qué se dedica, etcétera. Sus gustos, ok, qué le gusta hacer, ok. Y por último, vas a hablar de las rutinas que tiene esta persona diariamente. Ahí es donde tú vas a ver que vas a utilizar lo visto en el tercer componente formativo, This is what I do every day. ¿Vale? Bueno, listo. Bueno, profe, gracias. Vale, Miguel. Y María del Pilar. Yes. Cuéntanos, María del Pilar. María del Pilar tiene la manito levantada. No sé si tienes alguna pregunta. Recuerda activar tu micrófono, ¿vale? María del Pilar, no te podemos escuchar. No sé si aquí me aparece que no has activado el micrófono, ¿vale? Ahí en la parte de abajo, donde hay un botoncito con un micrófono, ahí hundes o le haces clic y te va a Hi, poder. teacher. Hello, ahora sí. Teacher. Ahora sí te escuchamos. Thank you. Teacher, yo estaba haciendo el primer ejercicio, el primer test, y algo pasó, no sé, sería que pasó el tiempo y yo no alcancé a hacer la pregunta 14. No me salían las alternativas para Okay. responder. Yo leí el texto, pero no me salían las alternativas. Entonces, y por ahí revisando también vi que tenía una preguntita mala. ¿Yo puedo volver a ese ejercicio? No me deja. No, tendrías que hacer todo el test de nuevo. No me deja repetirle, no me deja actualizarle una respuesta. No, no, no. Si vas a actualizar una respuesta, no te deja. Tienes que volver a repetirlo todo. Oh, ya. Yeah. Ok, Sí. gracias. Vale, Thank con you very gusto. much. You're welcome, you're welcome. Sí, chicos. Una sola pregunta, no tienes que volverlo a repetir todo. Lo bueno es que, pues, es decir, puedes ingresar las veces que desees hasta que lo apruebes, ¿vale? Eso es, digamos que lo bueno, ¿no? Es como que la primera, y si, no, y si te quedó mal, no, no vuelves a. No puedes corregirlo, no. Puedes ingresar de nuevo, ¿vale? Listo. Teacher, ¿y por dónde es que yo veo qué actividades ya tengo hechas y cuáles me faltan? En el centro de calificaciones,
Cuando tú entras a la plataforma, hay un botón que se llama calificaciones. Ahí tú ingresas y vas a ver las que ya realizaste y están calificadas. Vas a ver una A o una D. A si aprobaste, D si no aprobaste. Y si ves un espacio en blanco, quiere decir que no la has enviado. O si ven un espacio en amarillo, quiere decir que está pendiente para ser evaluada o ser calificada por mí. ¿Listo? Thank you. You're welcome. Listo, Basil. Yes, Basil, good morning. Good morning, teacher. Teacher, have a question. Yo cuando me meto en la página de ingresos que le doy a las herramientas, a mí me aparecen todas mis evidencias y mi material de aprendizaje como que con una flechita al lado en visto, como que en visto. Eso significa que ya las envié, ¿verdad? Porque yo hice muchas, entonces, o sea, varias, pues todas las que estaban ahí. No, 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 no te fijes en esos chulitos, salen como unos chulitos verdes. Sí. Eso quiere decir que entraste a ese componente o a ese espacio, pero no quiere decir que lo hayas enviado, ¿ok? Donde tú ves si lo enviaste es pues en el centro de calificaciones, ¿sí? Entonces, si tú ves que está calificado, pues ya pues lo enviaste. Y si está en amarillo, quiere decir que está pendiente. Si está en blanquito, en blanco todo, quiere decir que no lo has enviado. Entiendo, entiendo. Vale. Gracias. Vale, con gusto. Listo, chicos, súper. Muy bien. Entonces, bueno, muchachos, vamos a ver. Tengo unos anuncios para ustedes ya finales que son importantes. Ok, porque ya nos encontramos en la recta final de nuestro curso, así que importante saber esta información, ¿listo? Announcements, so announcements quiere decir anuncios. So announcement number one, important, important. Fecha límite de entrega de evidencias, chicos, recuerden que es este 8 de agosto. Hasta las, chicos, atención, 11:30 p.m., no es hasta las 12, sino hasta las 11:30 p.m. se cierran los enlaces y ya no pueden enviar más, ¿ok? Yo les sugiero, chicos, no esperen hasta el 8 de agosto, porque si tienen alguna corrección, pues entonces no van a alcanzar a enviar las correcciones. Les envíenlo antes, por si hay que hacer alguna corrección, ¿listo? Muy bien. Pues ya saben, fecha límite de entrega de evidencias este 8 de agosto hasta las 11:30 p.m., ¿vale? Ahora, ese día se cierran los enlaces de envío de evidencias, pero el curso sigue disponible hasta el 10 de agosto. ¿Listo? Es decir, que si ustedes quieren ingresar y quieren, inclusive les voy a decir cómo pueden descargar los componentes formativos por si los quieren tener en casa y revisarlos de nuevo. ¿Listo? Yo les voy a indicar eso esta semanita. ¿Listo? Entonces, 10 de agosto del presente año. Entonces, se cierra el curso ese día. ¿Qué va a pasar? Ese día yo les voy a enviar a ustedes un anuncio en donde les indico quiénes aprobaron el curso y recibirán su certificado por 48 horas. ¿Listo? Entonces, para que estén pendientes. Obviamente, chicos, si ustedes enviaron las 4 evidencias y si las 4 las aprobaron, ya ustedes saben que van a recibir su certificado. ¿Listo? Pero entonces, para que confirmen, ahí estén pendientes de ese correo, de ese anuncio. Bueno, listo. ¿Qué más quería contarles, chicos? Recordarles a ustedes que, bueno, entonces miren, ese 10 de agosto se cierra el curso. Entonces, si ustedes van a ingresar el 11 de agosto, ya no pueden ingresar. ¿Listo? Ustedes, si intentan, les va a aparecer como unas letricas en rojo que no tiene usuario, o el usuario es inválido, algo así, y no van a poder ingresar. ¿Listo? Entonces, ese 10 de agosto se cierra el curso y... Profe. Sí. Disculpe, mire, aquí estoy intentando ingresar, como siempre ingreso a mi usuario y no me deja, me dice información de usuario inválida. Trata por otro navegador, porque no te debe salir ese aviso todavía porque no se ha acabado el curso. Ingresa por otro navegador. Exacto. A ver si te deja, ¿vale? Ok. Vale. Listo, chicos. Entonces, ese 10 de agosto se cierra el curso, pero no se recibe el certificado, sino hasta... Puede tomar hasta 30 días, chicos. Ok. Entonces, el 10 de agosto, más o menos, deben esperar hasta el 10 de septiembre
para descargar su certificado. Listo, chicos, no siempre se toma todo ese tiempo, en algunas veces un poco menos, pero lo importante es que ustedes sepan que se puede tomar hasta 30 días, ¿ok? Porque a veces los chicos piensan que termino el curso y ya el otro día puedo descargar el certificado y no es así. Esto es un proceso que toma tiempo, es un proceso que es dispendioso y entonces se toma hasta 30 días. Listo, de todas formas a sus correos electrónicos les va a llegar un correo de Sena Sofía Plus en donde les va a indicar que cuando ya se genere el certificado, que ustedes ya lo pueden descargar pronto, ¿vale? Entonces, para que estén pendientes de ese anuncio, de ese correo que les va a llegar de Sena Sofía. ¿Listo? Muy bien. Ahora, chicos, también recordarles que importante que se inscriban al nivel 2. Yo les dije entre ayer y hoy. Y eso es lo ideal, chicos, ¿ok? Entonces, si ayer no se inscribieron, inscríbanse hoy. Para que alcancen a quedar para la próxima cohorte, ¿listo? Que inicia alrededor del 11 al 14 de agosto. ¿Listo, chicos? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Any questions? ¿Queda claro lo que va a suceder en estos próximos días? Karen, yes. Sí, teacher, una pregunta. Para la actividad 4, el material que se utiliza es el 3, ¿cierto? También. Sí, el último componente formativo. El que se llama This is what I do every day. Ok. Vale, claro que sí. Listo, muy bien, muy bien. Thank you. You're welcome. ¿Qué me escriben por acá? Ah, bueno, Diego escribe, whose birthday today? Ah, whose birthday is it today? Creo que era Daisy. Daisy, I think so. Daisy, is it your birthday today? Creo que era Daisy. Bueno, no recordamos, pero de todas formas, happy birthday to you. Very good, very good. Ok, muy bien. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. All right. Entonces, no hay ninguna pregunta, queda claro que hasta el 8 de agosto, hasta las 11:30, tienen el envío, tienen plazo para el envío de evidencias, ¿listo? Y el 10 de agosto ya se cierra el curso totalmente. Muy bien. Bueno, chicos, entonces, the lesson of the week today, vamos a hablar sobre what date is it today. Si nos preguntan por la fecha, ¿qué fecha es hoy? What date is it today? Podamos responder de forma apropiada, ¿listo? Vamos a ver también. Que para poder decir las fechas, pues tenemos que saber cómo se dicen los números ordinales, ordinal numbers, ¿ok? Very, very good. Pues vamos a comenzar hablando sobre some holidays. Holidays. Voy a compartir acá mi pantalla. Ok. So, you can see, for example, let's see here, this one. We have a Christmas tree. This is a Christmas tree. And this is snow, la nieve in English, se dice snow, it's very cold. ¿Cuál? Ahora, ayer hablamos un poco de las seasons, de las temporadas del año. On Christmas, what is the season? ¿Cuál es la temporada del año? ¿Cuál es la estación? It's winter. La estación del año es winter, invierno. It's very cold, very, very cold, okay? Muy bien, chicos. Entonces, question for you. What date is Christmas Day? Now, in Colombia, let's begin in Colombia. In Colombia, what date is Christmas Day? What date is Christmas Day? 25 of December. Ah, okay. Yes, that is the correct. Okay, chicos. Entonces la compañera dijo 25 December, right? 25 of December. That's correct. Chicos, la fecha verdadera es el 25 de diciembre, solo que en Colombia la celebramos el 24, pero pues el día de Navidad es el 25, ¿verdad? So, in English diríamos the 25th of December. 25th of December, right? That would be the date.
Bueno. ¿Listo? 25th of December. Fíjense, chicos, les voy a decir lo siguiente y es, cuando ustedes dicen primero el día, como en español, el día, el número del día, se escribe así, 25th, y luego se dice December, cuando es de forma escrita. Pero cuando lo vamos a decir, chicos, decimos 25th of December. Les voy a colocar aquí entre paréntesis el of, porque no se escribe, pero al decirlo sí se dice. ¿Listo? Entonces sería 25th of December. No se escribe, pero sí se dice. ¿Listo, chicos? Muy bien. So this is Christmas. What about this day? Okay. What is this? New Year's Eve. Guys, New Year's Eve. What date is New Year's Eve? What date is New Year's Eve? Y para aquellos que dicen Eve, ¿qué es eso de Eve? Well, Eve is in Spanish víspera. ¿Listo? Víspera de Año Nuevo. Miguel, well, Miguel, víspera es el día anterior, que en colombiano, en Colombia se enrumba la gente, ¿no? El día, es el día que se celebra, ya el 31, perdón, el primero se pasa al guayabo. Pero el New Year's Eve, la víspera de Año Nuevo se celebra cuando, when? Fernando, what do you say? 31st of December. That's right. Uh-huh. That's correct. Yes. 31st of December. Okay. Entonces, ya saben que 31 en inglés es 31. Sí, eso lo sabemos. Pero, como ayer les decía, en inglés utilizamos los números ordinales. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Esos son los números ordinales, ¿vale? Entonces, literalmente estaríamos diciendo como el 31 de diciembre, ¿ok? Yo sé que suena súper raro en español, pero en inglés is perfect, ¿ok? It is perfect. Ok, so, de nuevo, si vamos a decir primero el día con el número del día, diríamos 31st of December. Ese of no se escribe, pero sí se pronuncia. Si lo vamos a decir de la forma americana, December, chicos, si lo vamos a decir de la forma americana, ¿qué sería? Primero el mes y luego el día, ahí no decimos off, ¿ok? Decimos December 31st. ¿Listo? December 31st. So New Year's Eve is December 31st. ¿Listo? Ok, let's continue with this. New Year's Day. Ok, so, well, it's the same picture, la misma foto. Pero New Year's Day is different. Chicos, New Year's Day. The first day of the year. It is first mm-hmm. January. Mm-hmm. That's right. First of January. Yep, very good. First of January. Mm-hmm. De nuevo les voy a colocar aquí el off. Recuerden que no se escribe, pero sí se pronuncia al decirlo de forma oral. Listo, so New Year's Day is the 1st of January. Yes, ok. Y los americanos dirían January 1st, right? January 1st. Chicos, atención a esto. En inglés, in English, the months, los meses, the months are written with capital letter. Se escriben con mayúscula al inicio. ¿Listo? In Spanish, no. Okay. But in English, yes. So, January, February, March, April, May. Cada mes se escribe con la primera letra en mayúscula. Yes. Okay. Super, super, super. Let's continue with these. This one would be this one. Thanksgiving Day. So Thanksgiving Day, guys, this festivity, ooh, yummy. They eat a lot of
Food. They eat turkey. Pavo in English. Turkey. They eat turkey and pineapple, pumpkin pie, wine, pumpkin, stuffing. A lot of food. Se come mucho. When is this holiday, chicos? When? When is this holiday? What is the date? Any ideas? ¿Alguna idea? No, November 29th. Okay, yes, that's right. November 29th. Last Thursday of November. Exactly, very good. Digamos que cada año cae diferente. Aquí estoy mirando un momento. Yes. So this year, the year 2023, will be November 23rd. November 23rd. Pero Diego tiene toda la razón. Chicos, esta es una festividad que cambia cada año, ¿ok? Porque es el fourth Thursday of November. ¿Listo? Entonces sería el cuarto jueves de noviembre. Fourth Thursday of November. This year, ¿quién me puede decir este año qué día cae the first Thursday of November? Please. What is the date this year? November 23rd. Exactly, it is. So this year, guys, it is November. No. 23rd. Mm-hmm. Exactly, November 23rd. November 23rd. Okay, good. Ya ustedes vieron, ay, aquí cambio de TH, cambio a RD. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Listo? November 23rd. Yes, that's correct. Chicos, bueno, si alguna vez van a Estados Unidos en esta festividad, les recomiendo que prueben el pumpkin pie. Se los voy a escribir aquí en el chat. Pumpkin pie. Pumpkin pie. Es un pie de calabaza. I love it. I think it's delicious. Ok, pero pruébenlo y ustedes dicen si les gusta o no. Ok, pumpkin pie. I'm on a diet. You're on a diet? No, pues break the diet por ese día. Sí, no, se lo recomiendo. De verdad que es súper, súper rico. Bueno, I would like to be there one day, teacher. Yeah, sure. Yeah. Si I think it is a special day for him. Yes, it is a special day. It is a special day for sure. Miren lo que tiene este chico. I'm thankful. Ustedes saben que, digamos que la razón detrás de esta festividad en Estados Unidos, bueno, que de hecho el nombre es el Día de Acción de Gracias. Día de Acción de Gracias, ¿sí? Entonces es un día en donde ellos conmemoran y le agradecen a Dios por las bendiciones, por todo lo recibido durante ese año, ¿verdad? Pero es una, digamos que es una festividad que se originó en la época de los pilgrims, de los peregrinos que primero llegaron a territorio americano y celebraron su primera harvest, cosecha. Y bueno, de ahí viene como la historia de esta festividad. ¿Listo, chicos? Entonces, si ustedes quieren decir yo estoy agradecido, pues van a decir lo que dice este niño. I'm thankful. ¿Ok? I am thankful. Thank you. Life or thank you, God. I am thankful. ¿Ok? Estoy agradecido. Muy bien. Miguel, yes. Teacher, have you traveled to the United States? Yes, I have. I lived in the United States for 7 years. Yes. Really? Yeah, really. Yeah. Sí, chicos, yo viví en los Estados Unidos por 7 años. Entonces. In what city? I lived in Orlando, Florida. Yes, in Orlando, Florida. Fantastic. Yeah, it's great. It's a beautiful city. It's a beautiful city. It's great. Disney World. It's great. It's a great city. Yeah. Y sí, chicos, entonces les puedo decir de primera mano que me encanta estas de las festividades que más me gusta de allá. Thanksgiving Day. Muy, muy bonita. Su trasfondo es muy, muy bonito. Y se come mucho. You eat a lot.
Okay, very good. Next. A lot of turkey. Sorry? A lot of turkey. Yes, a lot of turkey. Yes, turkey. Chicos, pongo en English. Turkey. Aquí se los voy a escribir. Turkey. Turkey. Okay, pavo. A lot of turkey. Yes, for sure. Okay, very good. Y vamos a ver este último, this last one. It is Valentine's Day. Guys, this day, Valentine's Day. Okay, so what is the date for Valentine's Day? Do you know? It's in the 9th of February. I don't remember the date. Diego, se te escucha un poco extraño. No, no te entendí bien. Yes. Sí, no sé si... It's February. I heard the sea. I heard the sea. Okay. February. Yes. 14. Yes. But in Colombia, it's in September. That's right. Yes. So in the USA, yeah, in the USA, in the United States, it's February 14th, right? 14 de febrero, February 14th. O si lo vamos a decir de la otra manera, es 14th of February, right? Okay. Yes, guys. Now, in Colombia, we celebrate it in September, right? We celebrate Valentine's Day, it's in September. But in the United States, in February 14th. Okie dokie. Okay, very good. ¿Listo, chicos? Muy bien. Entonces, vamos a mirar, chicos, que hay... ¿Por qué es que utilizamos la TH al final de los números? ¿Por qué a veces una ERD? ¿Por qué a veces una ST? Vamos a mirar eso de dónde viene. Y resulta que viene de acá. De los números ordinales, ordinal numbers, ok, ordinal numbers. Ok, voy a colocar esto un poquito más grande para que ustedes lo vean mejor en casa. Ok, like this. Ok, that's good. Chicos, muy bien, entonces vamos a mirar. Números ordinales. Entre los números ordinales ya sabemos que son primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etc. ¿Listo? ¿Cómo se escribe y cuál es su abreviación? ¿Listo? Entonces, para decir primero decimos first. First. No se dice first. First, no. First. ¿Se acuerdan, chicos, cuando vimos por allá en las primeras clases los sonidos de las vocales, que hay unos sonidos largos y hay unos sonidos cortos? Pues en esta palabra, por ser de una sola sílaba, la I va a sonar como con su sonido corto. First, first, ¿listo? Listo, muy bien. Entonces, la abreviación es number one, ST. Número uno, ST, esa es la abreviación de first. Luego tenemos la palabra second, second, ¿ok? Second, de segundo, second, ¿ok? La abreviación es el number two, ND, yes, second. All right, very good. Entonces, lo que hacemos es, si ustedes ven, tomamos las últimas dos letras de la palabra, se las añadimos al número y esa es la abreviación. First. Entonces, second, la ND, number two, ND. ¿Listo? Third. Third. No third, no. Third. Third. The third, tercero. De nuevo, colocamos el número tres y le añadimos la RD, the third. ¿Yes? Digamos que esos tres primeros son como diferentes, ¿ok? De recordarlos first, second and third. Básicamente, chicos, de ahí en adelante, del 4 hacia adelante o de cuarto hacia adelante, vamos a añadirle TH a los números cardinales con algunas excepciones aquí y allá, pero no son muchas. ¿Listo? Entonces, para decir cuarto decimos fourth, fourth. Listen, listen to the pronunciation of TH. Fourth. Entonces, esa TH, chicos, digamos que es un sonido que no tenemos en español colombiano. Esa TH tiene una similitud a la Z española, ¿sí? Cuando dicen corazón, o cuando dicen, bueno, se me olvidaron todas las palabras con Z. Bueno, pero la Z española, ¿listo? Zapato. ¿Cómo? Zapato. Zapato, exactly. Zapato, bueno.
Toda esa Z española es muy similar al sonido de TH in English. ¿Listo? Fourth. Listo, súper. Miren que quinto, fifth, fifth, hay un poquito de cambio entre el número five, que se escribe F-I-V-E, F-I-V-E. Y pues el quinto se escribe F-I-F-T-H. ¿Sí ven? F-I-F-T-H. Fifth. Pronunciation, fifth. Muy bien. Sigamos con sexto. Sixth, 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 sixth. ¿Listo? Sexto, sixth. Séptimo, seventh, seventh. ¿Ok? Entonces prácticamente al 6 y al 7 simplemente le añadimos TH al final. Octavo, se dice eighth, eighth. ¿Ok? Eighth. Noveno es ninth, ninth. ¿Listo, chicos? Digamos que en 8 simplemente le añadimos H. De 8 a pasarlo a octavo, básicamente le añadimos solamente la H. De 9 a noveno le quitamos la E de nine y le añadimos TH. Entonces queda ninth. ¿Listo, chicos? Bien, décimo decimos tenth, tenth. Simplemente coger el 10 y añadirle TH. Bien, onceavo. 11th, 11th, ¿ya? Doceavo, 12th, 12th. Aquí hay un cambio, chicos, en la escritura. Si notan acá, T-W-E-L-F-T-H, ¿ya? Porque 12, el número 12, normalito, número 12, cardinal, es así, 12, 12, ¿ya? Pero doceavo is 12, 12. Entonces, si vamos a decir el 12 de febrero, diríamos the 12th of February, right? Very good. 13th, 14th, 15th, 17th. Ay, espérenme, me estoy saltando los números. So, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th. ¿Listo? Entonces todos estos son iguales excepto que le añadimos el TH al final. Entonces ustedes dirán, ¿cómo hago? Digamos que es importante que ustedes pronuncien bien este TH al final porque es el que hace la diferencia de el número 13 a 13avo. ¿Ok? Entonces, 13, 13th. ¿Listo? Bien. Cuando llegamos al número 20, o más bien vigésimo en Spanish, se escribe así, chicos, 20th, 20th, ¿ok? En casa quiero que pronuncien 20th, 20th. Se escribe 20 con una TH, ¿listo? Atención a esto que sigue, chicos. Diego, do you have a question? Yes, teacher. Uh-huh. ¿Cómo pronunciaría un inglés ese número? 20th? Yeah. ¿O cómo lo haría? Yeah, 20th. Yes? Yeah. 20th. Okay. Yep. In USA, 20. 20th. Okay. Mm-hmm. Exactly. 20. Okay. 20th. Thank you, teacher. Sure. Yeah. Yeah. Sí, recuerden, chicos, que los británicos tienden a pronunciar más sus T's, la T. Okay. Entonces, si vamos a Inglaterra, es probablemente digan 20th. Okay. 20th. Pero en Estados Unidos se dice 20th. Esa T, digamos que no suena. ¿Listo? Cualquiera de las dos pronunciaciones está bien. Listo, chicos, entonces si vamos a decir 21 de febrero o 21 de abril, entonces sería así, 21st. Fíjense que el 20 ya está escrito como se escribiría en su forma cardinal, pero el que cambia es el first, primero, 21st, 22nd, para decir 22, 23rd, ¿sí? Y aquí las abreviaciones, miren cómo van, 21st, 22nd, 23rd. Y de ahí en adelante, 24th. 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 30th, or 30th, también, cualquiera de los dos, 30th or 30th, ¿listo? Muy bien, y por último, pues los meses pueden tener solo hasta 31 días, entonces sería, para decir 31 de tal mes, 31st, 31st. ¿Ya? 31st.
¿Ok? Listo, chicos. Aquí hay otros números cardinales, números ordinales como 40th, 41st, 50th, 51st, ¿ya? Pero digamos que para decir las fechas, pues vamos a utilizar solamente hasta el 31. Ok, bien. Listo, muy bien. Entonces, aquí nos dicen que los usos de los números ordinales. Entonces, ya sabemos que para las dates, para las fechas, her birthday is on the 29th of cualquier mes, 29th of May, March, April. También se utiliza para los centuries, para decir los siglos. Shakespeare was born in the 16th century. ¿Sí? Shakespeare nació en el siglo XVI. Yo sé que en español no utilizamos los números ordinales para decir siglo tal, pero en inglés sí. Entonces, para que lo recuerden, chicos, ¿vale? 16th century. El siglo XVII. 17th century. Y así. ¿Listo? También cuando hablamos de una secuencia o un orden. My team came second in the league. ¿Sí? Mi equipo llegó de segundo en la liga. ¿Ok? Second. O por ejemplo, cuando hablan de los chicos que están estudiando, si ustedes van a decir en el grado que están, entonces, por ejemplo, dirían, yo les voy a colocar aquí en el chat, I am in, bueno, digamos que estén en décimo, I am in 10th grade. Ahí utilizarían los números ordinales. I am in 10th grade, in 11th grade, 9th grade, 8th, 7th, 6th grade. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a hablar de los grados del colegio, también utilizamos los números ordinales. Y finalmente, floors of a building, como los pisos de un edificio. His office is on the 10th floor. Su oficina está en el décimo piso. ¿Ok? All right. Entonces, los que viven en un edificio, si van a decir yo vivo en el cuarto piso, quinto piso, etc., utilizan los números ordinales. ¿Listo? In my case, for example, I live on a fourth floor. ¿Ya? I live on a fourth floor. Chicos, levanten la manito los que viven en un apartamento. Raise your hand if you live in an apartment. Ok, so Diego lives in an apartment. ¿Solo Diego? That's it. Solo Diego vive en apartamento. Wilson también. Ok, very good. Ok, question for you, Diego. What floor do you live in? Teacher, I live on a second floor. Second floor, okay, very nice. Yes. It's not very high. No, no, it's not very high. Okay, very good. Thank it's you. Not elevator. No elevator. Okay, good. All right. Thank you, Diego. Good job. Thank you, teacher. Okay, what about Wilson? Wilson, what floor do you live on? Okay. Wilson Hernández levantó la manito. What floor do you live on? Si les da pena hablar, lo pueden escribir ahí en el chat. Listo, no hay problema. No hay problema. Lo importante es que practice, participate. Y bueno, yo vi que el María, perdón, sí, María del Pilar levantó la manito. María del Pilar, ¿vives en apartamento? Do you live in an apartment? I live in a house. In a house. Because I see, al preguntar es living on o living in. Living on, ok, on. On. Y así mismo la respuesta. I live on. Ajá, I live on. Sí. Ok, teacher, thank you. Ok, sí. Entonces, si vas a decir, vives en un segundo piso. I live on a second floor. ¿Listo? Yes. Y el artículo necesario. On, a. Yeah, yes. Yes. Okay. Lo voy a colocar aquí para que todos lo vean en pantalla. I live on a, un ejemplo, second floor. ¿Ya? I live on a second floor. Para los chicos que están en grados, I am in, entonces si están en, digamos, en décimo, I am in 10th grade. ¿Listo? I am in tenth grade. ¿Listo? All right. Diego, question. Al respecto, teacher, tengo una inquietud. Yes. Si yo digo, I live at second or third, el piso que sea, I live at, ¿es mal dicho?
Yes, tienes que decir on. I live on a second floor. I live Okay. on a third floor. Ya la preposición ahí sería on, ¿vale? Okay, teacher. Thank you. Absolutely, yes. Miguel, I am in fifth grade. Okay, Miguel, that's great. That's great. That is great. Listo, chicos. Súper, súper bien. Entonces, vamos a recordar esto. Chicos, what is the first month of the year? Tell me. Vamos a hablar sobre months of the year para recordar para aquellos que de pronto digan, no me sé todos los meses del año. Entonces, vamos a recordar cuáles son los meses para poder decir las fechas. Ok, months of the year. Ok, so what is the first? What is the first month of the year, guys? ¿Quién me va a decir? Quiero que todos me participen. January. Exactly, very good. January. January, okay. What is the second month of the year? Second month. February. Yeah, very good. February, good. What is the third month of the year? Third month. March. Correct. What about the fourth? Fourth month? April. Muy bien, April. Very good, April. What is the fifth month of the year? May. Very good. Sixth? June. Aha, it's June. Seventh? July. Okay, July is the seventh. What about this month? This month is the eighth month. August? Yes, August. August. Yeah, this is August. Very good. What about the ninth month? September. Correct. September. September. You got it. What about the 10th month? October. Mm-hmm. October. That's correct. The 11th month? November. November. And the 12th month? December. December. Okay. Great job, guys. Great job. So these are the months of the year, right? We have 12 months. Chicos, recuerden la pronunciación. Vamos así rápidamente a recordar. Is January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Okay, all right, very good, guys. Guys, what is your favorite month of the year? What is your favorite month of the year? For me, August and December. Okay, great. August for my birthday, December because it's happiness. Yes, it's very happy. It's a very happy time of the year. Yeah, for sure. Yes. All right, so Diego, August and December. What about you, Maria del Pilar? What is your favorite month of the year? My favorite month is July because in July, born my son. Ah, because in July, my son was born. ¿Listo? My son was born. Oh, thank yes. you. Very good. Okay. July, your son was born. Absolutely. Absolutely. So it's very, very important to you. Very important. Yes. Okay. Very good, guys. Anybody else? ¿Alguien más? Anybody else? What is your favorite month of the year? No? Okay, that's fine. Let's now we're going to practice. We're going to practice. What about you, teacher? What's your favorite month? In my case, I would say that yes, I have July because it's my birthday. And I like December too. December is a great time to be with the family and it's a happy time. Yeah, happy time of the year. Yes. Very good. Teacher, yes. What day is your birthday? My birthday is July 31st. Yeah, recently, 3 days ago, or 2 days ago. My birthday was on July 5th. July 6th? Oh, I see. No. Okay, good. So recently too. Great. Happy birthday to you, Maria del Pilar. Thank you very much. Equal for you. Thank you. Very nice. Thank you so much. Okay. Happy birthday, Maria Pilar. Mm-hmm.
Thank you very much. I like a party. Yes, sure. Did you have a party? Yes. Yes. Ooh, nice. That's great. That's you must to invite us. Invite us. Invite us. Invite us. Yes. Today's day is for cake. Let's make one party for everybody. Yes, one big party for everybody. Okay. Very good, guys. So, chicos, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Right here on the screen, en pantalla, ustedes están viendo. You are looking at some dates, okay, some dates. Y la idea es que ustedes, vamos a hacerlo de forma escrita, ¿listo? Porque quiero que todos me participen, los chicos tímidos también quiero que me participen. Entonces, quiero que miren esta fecha y me escriban cómo se diría esta fecha en inglés. Lo pueden decir de forma británica o de forma americana, como ustedes deseen. Vamos a hacer el primero juntos para que ustedes tengan un ejemplo. Y ya entonces continuamos. Entonces, bueno, para decir esta fecha sería 20. Quiero que me lo escriban, o sea, que lo escriban todo. 22nd. Este sería November, right? 22nd of November. Recuerden que cuando lo decimos, decimos 22nd of November, right? O también pueden decir November 22nd. 22nd. November 22nd. Got it? Okay, listo, chicos. Entonces vamos a comenzar con esta. This one. How do you say this in English? Okay, how do you write it? Okay, entonces quiero que ahí en el chat me escriban. Vamos a ir mirando lo que ustedes van diciendo, lo que ustedes van escribiendo, perdón. How do you say this date? The first day of the year. That is correct, Fernando. Ajá. Diego, that is correct too. Sure, yeah. Chicos, ahora, yo sé que estamos haciendo este ejercicio así por cuestiones de que queremos practicar la forma de escribirse completo. Pero en realidad, cuando ustedes lo vayan a escribir, digamos, en una carta o algo así, se escribiría la abreviación. ¿Listo? Como por ejemplo lo escribió, creo que fue Diego. Así, 1st January. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Sigamos con this one, number 3. Number 3. Number 3. So, what date is that? Please, in the chat, number 3. Number 3. Here. July 12th, yeah, sure, yeah, that's the 12th of July, Miguel, 12th of July, correct, okay. Solo recuerden, chicos, que los meses los vamos a escribir con mayúscula, pues la primera letra con mayúscula, ¿vale? Ok, let's continue with this one, number 4, number 4. Diego, correct. Number 4. Profesora, el micrófono. Okay, yes, thank you. Number 4 is 5th of September, right? 5th September. Okay, good. Bien. Number 5. Number 5. How do you say number 5? Number 5. On 21st of March. Vasil, can you repeat, please? 21st of March. 21st of March, that's correct. Very good. What about number 6? Number 6, por aquí creo que ya lo escribieron, number 6. Okay, Fernando lo escribió, 4th of October, right? Yes, very good, 4th of October. Sergio, 21st of March. Yes, very good. Let's continue with number 7. Number 7. How do you say number 7?
Number 7, guys, please, in the chat. Second April? Second of April. Second of April. That is correct, yeah. Mm-hmm. April 2nd, 2nd of April, 2nd of April. Yes, chicos, súper, súper bien. Muy bien. Pero les recuerdo, cuando ustedes lo escriben sin el of, pero al decirlo de forma oral, sí van a incluir el of, ¿vale? Listo, sigamos con el number 8. Number 8. Tell me, how do you write number 8? Number 8. Number 8. 20th of June. Yes, correct, Miguel, Diego, you got it. 20th of June. You got it. Number 3. What is number 3? How do you say that date in English? Third of May. Okay, yeah, sure. Third of May. Yeah, very good. Third of May. Listo, listo. And finally, number 10. Number 10. How do you say that date? 9th February. Mm-hmm. Right. 9th of February. 9th of February. Yes, good. Very good, Miguel. Mm-hmm. ¿Se acuerdan, chicos, que 9th, Diego, very good, correct. Se escribe así como lo escribió Diego. Muy bien, 9th. 9th of February. Mm-hmm. Excellent. Okay, so 9th of February. Yes, very good. Aunque esto es para practicar la forma escrita, pero les recuerdo, si ustedes van a escribir esta fecha en una carta, pues sería su forma abreviada. ¿Listo, chicos? 9th of February. Yes, very, very good. Listo, chicos, vamos a recordar lo del cómo se dicen los años. Solo a recordar porque ya lo vimos ayer. Y vamos a terminar diciendo nuestra fecha de nacimiento. Vamos a ver cómo se pregunta, pero también cómo se responde. ¿Listo? Entonces, chicos, si por ejemplo uno tiene esta fecha así, este año, perdón. ¿Listo? Así. How do you say this year in English? A ver, ¿quién se acuerda? How do you say this year in English? 1985. Perfect. Very good. What about this one? This year in English? 1758. Mm-hmm. 1758. Correct. You got it. Okay. What about this year in English? 215. Can you repeat, Miguel, please? 215. Bueno, 100 es 100, pero tú quieres decir 2,000. Entonces sería 2,000, right? 20,000. Bueno, hay dos formas de decirlo. 2015, right? 2015. 2015. Exactly, very good. Or 2015, exactly. Mm-hmm. Okay, good. What about this year? What is this year? 2001. 2001. Yeah, you would say 2001. Okay, muchas veces lo dicen acá así. 2001, 2002. De lo que es del 2001 hasta el 2010. Generalmente lo utilizan diciendo 2000, 2001, 2002, 2003 y así. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Muy bien. Teacher. Yes. Mm-hmm. Can I say 2001? Yes, yes, yes. Esa es otra opción. 2001, okay. Yeah. Entonces, chicos, otra opción es decir 2001. Resulta, chicos, bueno, probablemente ustedes sepan que el cero se dice zero, right? Zero. Pero otra forma de decir cero es oh, ¿ok? Entonces, generalmente cuando lo decimos en los años, casi siempre se dice oh, 2001 para decir el año 2001. 2001. Si es el 2005, 2005. 2009, 2009. ¿Listo?
Entonces, como otra manera. Perfect, perfect, guys. Ah, no, ustedes están muy bien, están volando. Vamos a hacer este último. This one. How do you say this year in English? 1999. Yes, very yes. Good. 1999. Okay, 1990. In your year, teacher? Sorry? Is your year? Ojalá, I wish. Va a tener solo 24 añitos. Pues no. Yo soy del siglo pasado. Bueno, más antes. Sí. My year is 1986. So, más para atrás. Ok, guys, chicos. Súper, súper bien. Muy bien. Veo que sabemos decir los años. Fantastic. Ahora vamos a terminar entonces haciendo esta actividad. Vamos a responder a la pregunta what is your date of birth? Vamos a colocarla por acá. Vamos a colocarla por acá para que ustedes la tengan. What is your date of birth? ¿Listo? What is your date of birth? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? What is your date of birth? ¿Listo? Colocarlo aquí más grandecito para que lo puedan ver bien. What is your date of birth? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Entonces, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que los que vayan a participar, que espero que sean, en un mundo ideal, me encantaría que fueran todos, pero si no todos, la gran mayoría, que levanten la manito porque vamos a hacer la siguiente actividad. Entonces, uno de ustedes ahí le va a preguntar al que sigue, what is your date of birth? Y la persona que sigue en el listado va a responder, my date of birth is tal. ¿Ok? Van a decir, obviamente, día, mes y año. ¿Ok? Día, mes y año. ¿Ok? El resto de compañeros y compañeras, ¿qué van a hacer? Van a escribir la fecha que ustedes entendieron. Sí, yo pongo atención porque la idea no es que se me distraigan por allá, que porque están ellos participando, no. La idea es que el resto de ustedes escriban, puede ser escrito, bueno, sí, escrito es mejor. Escriban la fecha que dijo el compañero o la compañera, ¿ok? Para ver y luego corroboramos si fue efectivamente la fecha que se dijo. ¿Listo, chicos? Entonces, me gustaría que levantaran la manito, raise your hand, levanten la manito los que van a participar. Espero que sean muchos de ustedes, la gran mayoría. Recuerden que estos espacios son precisamente para eso, chicos. Para que participemos, para que practiquemos la forma oral. Si me equivoqué, no hay problema. Aprendo del error y continúo. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Bueno, por ahora tenemos 3 people. Estoy esperando que vamos a comenzar con 6. ¿Listo? Con 6 of you, como mínimo. De ahí para adelante. Los que vayan a levantar la manito. So please, raise your hand. Levanten la manito. Por aquí tenemos 4. Necesitamos como mínimo 2 más para comenzar. Two more people, raise your hand. Recuerden que solamente es hacer la pregunta, luego responder. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar con Luis. Ok, Luis le hace la pregunta a Miguel. El resto de compañeros, ¿qué van a hacer? Van a listen and write, es escuchar y escribir la respuesta. Y ahorita corroboramos, ¿listo? Ok, Luis, comenzamos contigo entonces. Luis, question to Miguel. What is your date of birth? Mm-hmm. My date of birth is 19th. Mm-hmm. 19th? Yeah. April 19th. Okay. And what is the year? Repeat, please. 2013? Yes, good. 2013. Uh-huh. 19th of April.
Ok, listo. Muy bien. Thank you, Miguel. That was great. Listo, chicos. Entonces, ¿quién escribe ahí? Ah, ok, but in English, Fernando. In English. ¿Cómo sería? Casi, casi. Solo te faltaría como una eléctrica. Yes. Entonces sería... La idea es que lo escriban con la abreviación, ¿verdad? Con la abreviación. Vamos a ver. Okay. Chicos, entonces quedaría April 19th, 2013. ¿Ok? April 19th, 2013. Esa sería la date of birth, la fecha de nacimiento de Miguel. ¿Ok? ¿Listo, chicos? Entonces la idea es que lo escribamos con la abreviación. Recordemos que estamos utilizando los números ordinales. April 9th, 2013. Ah, ok, Miguel. Entonces Miguel aquí nos hizo... Miguel, ¿es el 9 de abril o el 19? Nos aclaras, porfa, Miguel, porque veo que tú escribiste 9th. ¿Es 19 o es 9? Te escuchamos 19th, que sería 19. Ah, sí, listo, Miguel, entonces sería 19th. April 19th, 2013. Listo, ok, muy bien, vamos a continuar. Tenemos a, bueno chicos, ¿por qué me bajaron las manitos, muchachos? Déjenla levantada, listo, vamos a dejarlas levantadas. Vamos a dejarlas levantadas para que sigamos la secuencia, listo. Listo, Basil, entonces Miguel, que fue el que respondió, le va a hacer la pregunta al próximo compañero, entonces vamos a ir así. Entonces Miguel, le vas a preguntar a, bueno hagámoslo así y ya después entonces... organizamos. Miguel, le vas a hacer la pregunta a Diego, ¿ok? What is the question? What is your date of birth? Yes, good. My date of birth is 22nd of February in 1995. Okay. Basil, on 1994. Can you repeat, please, para que todos los compañeros podamos corroborar, please. My day of birth is 22nd of February on 1995. Okay, all right. ¿Quién lo escribe por ahí en el chat para que corroboremos la información? Let's see, please type it in the chat. Okay. Ok, Fernando. Uy, esa fecha de Fernando está en el super futuro. Mentira, yo sé que fue un... Disculpe, teacher, se me fue un 9. No te preocupes, yo sé que se fue un typo. En inglés se dice un typo, cuando uno se equivoca, se dice typo. That's fine. Yeah, bueno chicos, ajá. Ok, bien, entonces recordemos que 22nd... Voy a borrar esto de aquí. Bueno, no lo borremos, coloquémoslo aquí más arribita. Entonces, recordemos que entonces sería 22nd of February, right? 1995. Yeah, si lo tienen así, that's perfect. Very good, you got it, you got it. Okay, awesome. Let's continue with, continuemos. Le respondió Basil. Basil, le vas a preguntar a Luis, ¿ok? So, Basil, question, teacher, please answer. Any question. Yes. Veo que usted coloca después de el mes, en este caso, February, la coma. Mm-hmm. ¿Es necesario colocar la coma y luego el año? Yes. Mm-hmm. Es la forma en que se escribiría la okay. fecha en una carta, en un correo, ¿vale? Ok, muchas gracias. Of course, my pleasure. Okay, so Basil, question to Luis, please. Luis, what is your date of birth? My date is... Hi. Can you repeat, please? Hi, perdón. Hi, Noari. 3. Repeat, please.
5, January 20. Okay, okay, very good. So let's see, Diego por aquí ya la escribió. Ajá. ¿Será? ¿Será que Luis es tan joven? ¿Qué dicen? A ver, 2003. It's in doubt. It's in doubt, teacher. Miguel, congratulations, because you're learning English so really young. Yes. Yes. All right. That's right. 2003. Ah, sí. No sé qué estaba pensando. Pero claro, sí. 2003. 20 years. 20 years. Are you 20 years old, Luis? 20 years old. Yes. Luis, are you 20 years old? Yes, teacher. Ah, okay. Very good. Vale. Muy bien. Perfect. So, 5th of January 2003, yeah, that was perfect. So Fernando, perfect. Basil, you got it. Very good. Diego, very good. Listo, super, super bien. Muy bien. Listo, chicos. ¿Alguien más? ¿Alguien más para que hagamos la última pregunta y respuesta? ¿Quién más levanta la manito? Bueno, vamos a ver, Diego. Bueno, y Diego y la pregunta a quién. A ver, vamos a ver. ¿Quién más levanta la manito? Bueno, listo. Entonces, listo, María del Pilar, genial, genial. Entonces, María del Pilar, ¿quieres preguntar o quieres responder? A ver, te voy a dar la opción de que o preguntes o respondas. Pregunto. Perfect, ok. So, Diego, you answer. ¿A Diego? Uh-huh. ¿Diego? Diego, what is your day of birth? Really, my day of birth is 28 August 1965. Mm-hmm. Can you repeat, please, one more time? 28 August 1965. Mm-hmm. Okay, everybody, please type it in the chat. Okay, 28 of August. Mm-hmm. He has 58 years old. He is, right. He is 58. Okay. Yes. Yeah. Mm-hmm. That's right. You're good with numbers. Very good. Yes. All right, Diego. So. What about you, Pili? What's your birthday? Today. Maria Pilar. Tell me. Your birthday with what is your birthday? I lost. Oh, he is asking you, Maria Pilar. What is your date of birth? I don't remember. my birthday is on 5 July. 5th of July. 5th of July, yes? 5th mm-hmm. of July. Okay, so 5th of July. Okay. Would you like to say the year? Excuse me? Would you like to say the year? The year? 19 something? 2000? 1963. Ah, okay. 64. Okay, very nice, very nice. Yes. Very good, great. Mm-hmm. The youngest. You are young too, yes, you're very young. You're very young too, Pista, super. Mm-hmm. 5th of July. We are so young. Yes. Thank you. Also. Yes, absolutely. We are so young as a teacher. Yes, you're all very young. You're all. Our spirit is younger. Yes, absolutely, absolutely. And the soul too. Absolutely, claro que sí. Absolutely. Okay. Yes. We are young. Body, soul, everything. Yeah. I am retired. Great. Congratulations. Yes. That's great. Thank you. Yes.
I love it. I love it. You are retired. You can do anything you want and you have money. Yes. You need work a lot of. I know. We need to work. But you are retired. You get your money. You can go anywhere. Good. That's great. Yes. That's fantastic. I love it. Ok, muy bien, chicos. Muy, muy bien. Recuerden, chicos, que entonces cuando decimos la edad de alguien, entonces en español diríamos él tiene o ella tiene, pero en inglés diríamos she is 25 or he is 50. ¿Listo? Utilizamos el verbo to be. He is 50 years old or she is 7 years old. ¿Listo? Utilizamos el verbo to be, el verbo to be. Bueno, mis chicos, entonces, bueno, ya entonces veo que les queda claro cómo decimos las fechas en inglés. Entonces, cada vez que ustedes vean que en las fechas ven una TH al ladito del número, una ST, una ND, ya saben por qué, ya saben de dónde vienen esas abreviaciones. ¿Listo? Me gustaría saber si tienen alguna pregunta antes de irnos. English could be confusing sometimes. Yes, I know. It can be confusing. Yes, teacher. I say that because, por ejemplo, May es el mes de mayo. Mm-hmm. May es algo muy polite to say, may I help you? Mm-hmm. Or may you help me? Como puedo, pero de forma polite, sí, forma educada. Exacto. Mm-hmm. Otra es, por ejemplo, in my case, case, ajá, caso, ajá, o case, un estuche para guardar un lapicero, para guardar algo. Entonces, como dependiendo del contexto, también puede ser eso algo confuso, ¿no? Entonces, para nosotros que estamos aprendiendo, puede ser confuso qué está diciendo la otra persona, porque ellos hablan en su nativo y nosotros estamos todavía calentando oído. Es verdad, sí. Burning, ¿cierto? Sí, y es normal. Claro que sí, uno al principio... Como que yo escuché así, pero eso no tiene sentido. Entonces es como reorganizarlo de tal forma que, es que esa palabra no solo quiere decir esto, sino que también quiere decir esto. Pero a medida que vayamos aprendiendo avanzando. Y avanzando, pues vamos a ir conociendo. Claro que sí, es verdad, el inglés tiene mucho así palabras que tienen diferentes significados. Pero no se preocupen, que eso ahí poco a poco los vamos a ir entendiendo. Sí. Thank you, teacher. Thank you, thank you. Ok, chicos, entonces me gustaría saber, aprovechando que hoy es la última sesión en línea como tal, oficial, ¿tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Les queda claro el tema de la plataforma? ¿Tienen alguna pregunta antes de irnos el día de hoy? Caterine, yes. Teacher, una pregunta. No me quedó muy claro en qué momento al pronunciarlo se dice off. Eso no me quedó claro. Pues al escribirlo, pues no se escribe, pero ¿cuándo se pronuncia? Vale, porque pues yo diría que my birth is on 19 July 1990, pero ¿en qué momento digo off? ¿Están escuchando, chicos? Sí. Vale, thank you. I'm sorry, guys. Ok, bueno, entonces para responderle a la compañera, entonces mira, ¿cuándo tú colocas el off? El off lo colocas, es decir, lo dices cuando tú dices primero el día y luego el mes. Por ejemplo, como acá, mira. Entonces, si tú vas a decir my date of birth, mi fecha de nacimiento es tal, tú dirías my date of birth is on the 22nd of February 1995. ¿Sí es? Entonces, si tú tienes este caso en donde dices primero el día y luego el mes, debes decirlo off. ¿Listo? ¿No me estás escribiendo? Aquí en pantalla, míralo acá en pantalla, ¿sí ves? Te lo voy a resaltar. No son... Míralo acá, te lo estoy resaltando. ¿Sí lo ves? Ok. ¿Listo? Sí. Entonces, si tú tienes así primero el día y luego el mes, entonces tú dirías the 22nd of February. ¿Sí? Off. 22nd of February. ¿Cuándo no lo dirías? Bueno, cuando tú dices primero el mes. February 22nd
1995, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes primero el mes y luego el día, entonces no debes decir off. Simplemente dirías, my date of birth is on February 22nd, 1995. ¿Sí ves? Como el personal. Sí, ves que entonces aquí, sí se diría el off, te lo coloco ahí en paréntesis, pero entonces ya sabes, cuando siga primero el día y luego el mes, entonces ahí sí dices off. Pero si dices primero el mes y luego el día, no es necesario decir off, ¿vale? Listo, chicos, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Todo bien? No, profe, muchísimas gracias. Thank you very much. You're welcome. Bueno, chicos, entonces ya saben, obviamente yo quedo disponible por nuestros canales de comunicación hasta que se acabe el curso. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda, se comunican conmigo y ahí estaré para ayudarles. Por ahora, agradecerles, muchachos, por su tiempo, por su espacio. Invitarlos para que sigan juiciosos adelante, perseverando. Recuerden que esto es un camino, ¿ok? Como les decía al principio, a veces el camino es un poco pedregoso y difícil, pero lo importante es que ustedes sigan con esa meta de que quiero aprender inglés y lo voy a lograr, ¿listo? ¿Quién dijo que era fácil? Exacto. ¿Profe? Sí. ¿Tú serás la profe del segundo nivel? ¡Ay, sí! No sabemos todavía, María del Pilar. Hay que esperar hasta que nos asignen. Puede ser que sí, puede ser que no. Vamos a ver. Vamos a ver qué sucede, ¿vale? ¿Podemos pedir que sea usted por algún medio, algún camino? No se puede porque digamos que la forma de asignar los cursos es un poco aleatoria. Entonces, pues es como el que le toque a uno. De todas formas, como te digo, mis compañeros, cualquiera de mis otros 5 compañeros, también les va a ir muy bien, van a tener una experiencia muy chévere, todos son muy chéveres. Yo creo que Diego puede dar fe de que él ha estado con varios de los compañeros y son chéveres. Yes, teacher, they're great. Sí, they're great. Sí, son muy buenos en lo que hacen. Entonces, chicos, de todas formas, si nos toca juntos, genial. Claro que sí, me gustaría que estuviéramos juntos de nuevo, pero pues ya saben que no es garantizado, ¿vale? Only God knows. Only God knows, yes. I hope you have an amazing day and rest to life. Thank you. You too. God bless you, chicos. Dios los bendiga. Un abrazo. Hugs and continue on, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Por ahí entonces nos estaremos comunicando. Thank you so much, everybody. Have a nice day. You too. Bye-bye. Bye, Tisha. Thank you. See you. Bye-bye. It was a pleasure to be here in this group. Me too. Yes. We're happy to have you. Bye-bye, everybody.